Para nadie es un secreto la importancia que tiene Lucho, pues más que todo para la gente más necesitada del municipio. Dije yo, ay Dios mío, ¿qué hubiera sido si no hubiera encontrado a Lucho? Salí a vender las cocadas que hacía la señora Luisa Emma. Entonces ahí empezamos la amistad, teníamos que la edad por ahí de, creo que por ahí 10, 12 años más o menos. Empezó a trabajar en Telecom desde muy pelado. Empezó como mensajero, como repartidor de telegramas. Si no estoy mal, creo que éramos 37 hermanos. Pero tengo hermanos y no tengo hermanos. Tengo a mi hermano Carepalo. Ese es mi hermano. Es mi hermano. No es un amigo. Para mí es mi hermano, es mi llave, es mi pana. Nunca hemos tenido problemas, nunca nos hemos enemistado por nada. Siempre hemos vivido, si yo tengo, él tiene, si él tiene, yo tengo. Hemos sido socios siempre, hemos sido compinches, hemos sido amigos. Coge su sueldo, le lleva lo que tiene que llevar a su casa. Si alguien necesita, le regala. Le regala. Llega el momento en que así tenga 2, 3, 4 pesos, pero lo regala si alguien lo necesita. Desde que estaba joven, mi mamá viva, y ya conocíamos a Lucho. Era un pelangón todavía también y él era muy servicial con todo mundo. Él se vestía de brujita y empezaba a repartir dulces en todo el municipio. Incluso no le importaba que estuviera inundaciones. Yo me acuerdo que yo era uno de los que andaba detrás de Lucho Tafur el 31 de octubre y nos metíamos en los barrios donde estaba inundado con agua a la cintura, y él desinteresadamente llegaba hasta esos barrios para brindarle la alegría a los niños. Esta es mi casa. Quiero mostrarles el reconocimiento que me hizo el Consejo Municipal de Gamarra en el año 2008 por mi trabajo social que desde hace muchos años he venido haciendo en mi municipio. Comencé, póngale, 6 años hace exactamente, ¿sí? Yo tenía un Renaultito 4, color azul, ahora tengo otro Renault 4 y de ahí nació. Lo primero que le dice a uno, yo no cobro, hija, usted sabe lo que consume el carro y lo del muchacho que me maneja, no más. Él, o sea, él mismo se montó en el carro con el conductor y conmigo. Y él iba hablando por el citófono. Entonces arrancamos los tres, él, el señor que le manejaba y yo, y una fotografía de la niña, y así se hicimos la campaña. La caja iba en el carro, pero yo iba atrás caminando, normal. Es más rápido. Vamos. Gamarra, muy buenos días. Reciban ustedes un saludo hoy especial. Vamos a iniciar una campaña para Judith Arévalo, una amiga del barrio quien viene sufriendo de problemas mentales y sus familiares no tienen los recursos necesarios. Entonces, hoy es un nuevo día para regalar, un nuevo día para pedirle a todos los amigos la ayuda. Regálame para regalar, ayúdame para ayudar. Tú sabes que todo en el mundo no es belleza. Hay gente que ha dudado de esa caridad, digámoslo así, que ha tenido Lucho para con la gente. Cualquier día escuchamos por la emisora de Aguachica, en un programa que se llama La Voz de los que no tienen voz, dirigida por un cura, y alguien llamó a un tal Carlos. Pero la verdad es que me impactó mucho cuando escuché la noticia. Yo voy a hacer esta crítica. Cuando hay un enfermo, hay un tipo que sale en un carro recogiendo plata. Es un avivato, en compañía con otra señora. Resulta que el tipo recoge 1,000,000 pesos. Entonces al enfermo solamente le da 100,000 y él se coge 900. El tipo se llama, tiene un nombre jodido y dice que lo echó para puro. Me llené de ira. Comencé a llorar dentro de los estudios de la emisora cuando me colocaron la grabación. Yo decía que no podía haber gente así. Dos personas lloraron de ver que él les ayudó, que incluso ellos nos contaban a nosotros aquí en la tienda que cuando recogían la plata, él ni siquiera tocaba la urna. Es una vil calumnia, porque el señor Lucho Tafur jamás ha sido de cogerse un peso para echarse un peso a su bolsillo. Siempre, más bien de su bolsillo, porque muchas veces no tiene para gasolina un perifoneo y de su bolsillo lo hace. Y yo pienso que si lo hace de corazón, ¿cómo van a creer la gente que él le va a robar? O sea, cuando ya terminamos la campaña, nos hicimos la parte de allá enfrente y reunimos varias
de las vecinas acá de la cuadra para que contáramos la plata. Él nunca lo ha hecho cerrado en una pieza ni nada, ni dice, no, vamos a su casa y vamos a contar, o váyase para su casa y yo vengo y cuento la plata acá y se la llevo. No, él lo cuenta delante de todas las personas. Llama, es más, llama a personas que tiene alrededor para contarla. Bueno, en estos momentos vamos a llamar a las personas, algunos testigos, para que nos ayuden a contabilizar. Amigo Reyes, puede soltarla acá. Vamos a ubicarnos en un lugar acá fresco para invitar a los amigos y amigas a que nos ayuden a contabilizar este dinerito. Siempre llevo a un familiar de la persona que está solicitando la campaña social. Voy en compañía de un conductor porque no puedo manejar y pedir, no puedo hablar y pedir. Yo, Carlito, no cobro nada ya, lo de la gasolina ya lo pagamos. Se le deben 10 mil pesos al amigo que me colabora. Reyes, bueno, para darle los 10 mil pesitos. Yo le pago. Recogimos 450, nos ofreció para traerla, o sea, para pagar la mitad de la traída de mi suegra hacia Huachica. Y me alcanzaron para mucho. Usted sabe que una diferencia de 260 para 300 que nos costaba el examen ya era poco lo que teníamos que... Y nunca me ha dicho no o espere, o tal vez siempre lo he tenido en el momento que lo he necesitado. Y así que gracias a Dios a él salí adelante con mi peladita y ahí está. Que ella fue operada con lo que recogimos con él, la rifa que yo hice, lo que me colaboró la gente aparte. Gracias a Dios. Él hace muy buena labor.